que hay muchas cosas que no cuestan dinero, viendo las arcas como están, y que sí se pueden hacer por el casco histórico y eso, no cuestan dinero. Vamos a volcarnos en el casco histórico, que no se quede todo en lo hablado. Barrio que no se ha ido de las manos, es un barrio de gente muy trabajadora, muy humilde, que siempre ha estado luchando por su barrio y siempre hemos sido una piña, hemos estado dispuestos a todo lo que haya hecho falta. Entonces yo venía de estar trabajando muchísimas horas y de la hostelería en un restaurante y yo necesitaba pues ver todo lo que había fuera del restaurante y fue cuando decidí quedarme con la asociación, con el apoyo de todos mis vecinos. Y dijimos, pues venga, vamos a luchar por el barrio. Sobre todo porque tienes muchas injusticias del que no sabe, es muy fácil hablar y muy fácil criticar. Entonces, del que no sabe por dónde van los temas y por dónde va. Entonces, sí, ahí cuando. Pero también te digo que eso al principio me dolía. Yo no puedo ir dándole a la gente explicaciones de todo lo que se hace aquí. Aquí se puede saber muchas cosas, pero no todo, puesto que hay cosas que se deben de quedar en la junta directiva. Temas muy delicados que no pueden salir fuera de estas puertas. Entonces ahí es cuando tú te muerdes los labios y dices, pero si está esto y lo otro y lo otro. Pero no puede, no puede. Ahí es cuando yo me cansaba un poquito. Ahora no, ahora lo que opine la gente me da igual. Vamos a ver, nuestra catedral nos preocupa todo, pero yo creo que no es el máximo problema. Sí que nos preocupa todo nuestra catedral, queremos que no vaya peor el estado el que tiene, pero no es la preocupación básica de nuestros vecinos, pero sí que nos preocupa, sí que nos haría mucha ilusión que fuera patrimonio y sí que estamos a las órdenes del ayuntamiento cuando hace algo en beneficio de nuestra catedral, intentamos cumplirlo. Sí, la verdad es que estamos muy preocupados por nuestra catedral, pero no es el máximo problema. Pues mira, te voy a contestar con la mano en el corazón y la cosa está exactamente igual. No te voy a decir peor porque no soy pesimista, pero te voy a decir que exactamente igual. El casco histórico es una verdadera pena, pero sigue exactamente igual.